Hola, yo soy Charlie y bienvenidos a De Primera, el programa de redes sociales donde estaremos conociendo los resultados que nos dejaron los Juegos de Vuelta por las semifinales del torneo Apertura 2022. Antes de comenzar con la información, te hago la invitación que si aún no te has suscrito al canal, vayas si y lo hagas. También puedes comentar, darle me gusta y compartir este video. Ahora sí comenzamos. Y los juegos de vuelta por las semifinales del torneo Apertura 2022 se llevaron a cabo en dos días. Comenzaron el sábado 5 de noviembre y finalizaron el domingo 6. Y el juego número uno por las semifinales juego de vuelta fue el partido que se llevó a cabo el sábado 5 de noviembre en el Barraza, donde Águila se llevó la victoria un gol por cero ante Club Deportivo Faz. El gol en este partido por parte de Club Deportivo Águila fue anotado por Dustin Corea al minuto 32. Y luego de la victoria de un gol por cero de Águila en el juego de vuelta de las semifinales, nos daba como resultado empate a uno en el global. Esto se llevó a la definición en los penales, donde Club Deportivo Faz se llevó la victoria cuatro goles por tres ante Club Deportivo Águila. Y de esta manera, Club Deportivo Faz clasificó a la gran final de la Apertura 2022. El juego número 2 por estas semifinales, juego de vuelta, fue el partido que se llevó a cabo en la cancha del Polideportivo Tierra de Fuego en Morazán, donde Jocoro se llevó la victoria 4 goles por 2 ante el Platense. Los goles en este partido por parte del Jocoro, un doblete de Salamanca al minuto 11 y al minuto 22, Romero al minuto 12 y Padilla al minuto 19, por parte del Platense un doblete de Alfaro al 14 y al 38 y con el marcador empatado en el global, nos fuimos también a la definición en los penales, donde Jocoro se impuso 4 goles por 2 ante Platense y de esta manera el equipo de Jocoro clasificó a la gran final de la Apertura 2022, la final que se estará llevando a cabo el domingo 13 de noviembre. Cabe mencionar que esta es la primer final que estará disputando Jocoro en la primera división del fútbol salvadoreño. A continuación conoceremos el camino que los dos equipos finalistas recorrieron para llegar hasta la gran final del próximo domingo 13 de noviembre de la Apertura 2022. En cuartos de final Club Deportivo Faz eliminó a Dragón avanzando a las semifinales, donde se enfrentó a Águila que en cuartos de final venía de eliminar al Atlético Marte. En semifinales Club Deportivo Faz eliminó a Club Deportivo Águila en penales avanzando hasta la gran final. Con la otra llave, Jocoro eliminó en cuartos de final a Isidro Metapan en penales, avanzando hasta las semifinales. En cuartos de final, Platense eliminó a los salvos de la alianza el actual campeón de fútbol salvadoreño y avanzó Platense hasta las semifinales, donde se enfrentaron Jocoro y Platense. Acabamos de conocer que Jocoro eliminó a Platense en penales y de esta manera el equipo de Morazán clasificó a la gran final de la Apertura 2022. Ahora sí ya conocimos los resultados que nos dejaron los juegos de vuelta por las semifinales de la Apertura 2022 y también conocimos a los dos equipos finalistas de este torneo. Si te gustó el video, de nuevo te hago la invitación a que te suscribas al canal, ya que a lo largo de la semana estaremos creando contenido especial de cara a la gran final de la Apertura 2022. Nos vemos hasta la próxima y recuerda siempre que nunca nos faltan los goles.